Para echar mi lila. ¿Para hacer gorila? Sí, ok. Y entonces usted con la mano está moliendo, ¿verdad? Sí, moliéndolo. Ok. Y ahí va... ¿Dónde está bajando allá? Aquí también. Ajá, sí. Y esto es el producto. Esta es la masa del maíz ya. Ah. Echale la lechita y ya se le echa. Ya queda el mismo sabor del maíz tierno. Ajá. Ah, y ponen la, mira, ponen la leche ahí. Sí. Ah, interesante, ¿no? Muy delicioso. Ah, sí. Estas son originales, estas no son como las que hacen acá, que le echan seca, no sé qué más. Son puro, puro maíz, mire, de ahí sale y ya sí, luego va sí. A la y de ahí la hacemos en el comal. Y después aquí va el producto, el producto final. El producto final es esto. Esta es pupusa, pero esta es la guirila. Esta es pupusa de queso y chicharrón. Sí, y esta es guirila. Esta es la guirila de ese maíz. Sí, sí, muy bien. La elaboración de la guirila. Ajá. Cuando ya descusan el maíz, luego lo desgranamos y lo pasamos a la máquina artesanal. Ajá. Después de que ya está la masa preparada, se trae al comal. Y ya se elabora la gorila, ya está preparada. Sí, todo muy fresca, ¿verdad? Muy fresca la gorila, sí. De Chontales. ¿Chontales? Chontales. ¿Cerca de Juigalpa? Sí, sí, cerca de Juigalpa. Ok, sí. Muy bien. Muy interesante, ¿verdad? Y aquí todos los clientes satisfechos. Y muy bonito el lugar también, ¿verdad? El Parque Nacional de Feria, estamos ubicados del Memorial Sandino, 300 metros al sur, 200 al norte. Ok. ¿Usted también es de Chontales? Claro que sí, soy de Chontales. De Boroná hasta La Cuajada. Aquí la señora está haciendo, ya mire. Y esto es el producto ahí, la cuajada, que es... Sí, fresquecita, la cuajada. Sí. Y mucho ejercicio para usted. Claro. ¿Qué va a hacer? Ya estamos acostumbrados aquí. Usted va... No va a engordar mucho haciendo tanto ejercicio. Saludable siempre. Sí. Todo esto es la cuajada que va con la guirila. Claro. La cuajadita, bueno. La cremita. Fresca la leche. Es que bárbaro. Qué bárbaro. Trabajando. Trabajando duro.